Milán. Milán está ubicada al noroccidente de Italia. Es la capital financiera de Italia y la mayor área metropolitana de este país. Recibe miles de turistas al año interesados en visitar el maravilloso Duomo, la última cena de Leonardo da Vinci, la famosa Semana de la Moda de Milán y la Feria Anual de Milán. Hola. Felices viajeros y viajeras. Bienvenidos a Si Estás Triste Viaja y a este nuevo video de la serie tutorial Primera Vez Europa. Antes de empezar, si la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas. Este es un canal de tutoriales de viajes para ayudar a viajeros como tú o como yo. Hoy les traigo Milán. Si tienen pensado visitar Milán en un día, esta es la mejor guía que podrán encontrar. También al final del vídeo, si tienen pensado estar más de un día, les voy a mostrar qué otros lugares pueden visitar. En Milán se encuentra uno de los frescos más famosos del arte, la última cena de Leonardo da Vinci. Les voy a explicar cómo reservar las entradas, ya que las visitas son limitadas y a veces conseguir tiquetes es un poco complicado. El hospedaje que elegí para mi estadía en Milán fue un hotel llamado Charlie. Está ubicado muy cerca de la estación central de Milán al norte. Esto es una gran ventaja. El personal era muy amable e incluía desayuno. El costo fue de 85 euros la noche para dos personas. Tenía su baño privado. Así que espero que mis consejos para Milán les sirva. Empecemos. El metro de Milán es el más extenso de Italia. Actualmente cuenta con 4 líneas y está en construcción la 5ª línea, prevista a ser inaugurada en el año 2021. El costo del pasaje por 90 minutos es relativamente económico, 1,50 euros, pero existen tiquetes por días. 24 horas 4,50 euros y 48 horas 8,25 euros. Si te vas a hospedar lejos del centro histórico, es una buena opción. Es un metro muy moderno con estaciones limpias y vagones agradables. Puedes entrar a la página oficial giromilano.atm.it. Tienen un mapa interactivo donde puedes calcular tu ruta. En la descripción te dejo el link. También cuenta con una red de tranvía de 18 líneas que operan hasta pasada la medianoche. Vamos a iniciar nuestra ruta sugerida en Santa María de la Gracia. Es un pequeño convento que fue terminado entre los años 1469 y 1490. Alberga uno de los frescos más famosos del arte, la última cena de Leonardo da Vinci. Felices viajeros, ¿cómo están? Estamos en Milán, en la Basílica de Santa María de la Gracia. Y este es el motivo principal por el que estoy visitando esta ciudad. Y es porque acá Leonardo da Vinci tiene uno de sus frescos más famosos y es la última cena. Entonces vamos a visitarlo. No es muy fácil conseguir los boletos. Acá les voy a dejar un pequeño tutorial de cómo hacerlo. Dicen que no se puede tomar fotos adentro. Vamos a ver si sí se puede o no. El costo de la entrada es de 12 euros, haciendo la reserva por internet. Y aparte 3,50 euros del guía. Debes reservar las entradas con bastante tiempo de antelación, incluso con 2 o 3 meses de antelación, ya que están restringidas las visitas para preservar la ya deteriorada pintura. Entran pequeños grupos y solo 15 minutos adentro. En varios blogs y vídeos dicen que están prohibidas las fotografías y vídeos. Para sorpresa mía, sí me permitieron tomar fotografías y vídeos, pero sin flash. Pero es mejor que pregunten, ya que no hay mucha claridad en el tema. Para reservar los tickets, deben entrar a la página www.vivaticket.it. Lo primero es registrarte. Después de todo este proceso, ingresas. En buscar escribiremos Cenacolo Vinciano. Ingresamos en el link y damos clic en comprar. Aquí podremos escoger dos opciones, el tiquete para la última cena y abajo si deseas el audioguía, que tiene un costo de 3,50 euros. Entramos en Cenacolo Vinciano. Cuando entramos nos dan alguna información. Básicamente dice que a partir del 1 de noviembre de 2018 solo se podrá retirar los boletos en taquilla con un documento válido de la misma persona
persona que reservó. Abajo los horarios con las guías en italiano o inglés y nos advierte que este tiene un costo adicional de 3,50 euros y que no podemos comprar más de 5 tiquetes. Abajo el calendario donde podremos ver que los días en color verde son los disponibles. Actualmente estoy verificando en octubre y nos podemos dar cuenta que no hay para octubre, noviembre y diciembre. Y para enero solo hay disponibles desde el día 15. Por eso es que adquirir estos boletos con el precio oficial es un poco complicado. Y lo debes hacer con disponibilidad de tiempo. Y estar verificando día a día para que concuerde con los días que vas a estar visitando Milán. Si tu día está disponible, solo es darle clic en el día. Te va a salir los horarios disponibles para ese día. Abajo elegimos el total de tiquetes que deseamos. A partir del momento que le das clic en el botón de comprar, tienes una hora para realizar la compra. Cuando terminamos de hacer la compra, te va a llegar la confirmación a tu correo con un link de tu e-ticket. No estoy seguro si lo puedes presentar en el celular. Yo para más seguridad los imprimí. Y por último, el día de tu reserva te acercas a las taquillas en Santa María de la Gracia para canjearlos por los tiquetes oficiales y poder disfrutar tu visita. Recomiendo llegar 15 minutos antes de la hora que reservaste, ya que son muy puntuales y estrictos con las visitas. Si no alcanzaste a comprar los tiquetes por la página, existen miles de agencias turísticas que te venden las entradas con guía, pero a unos costos muy elevados, pueden llegar hasta los 100 euros. La última cena fue realizada entre los años 1495 y 1498 por el famoso artista Leonardo da Vinci. Alrededor de esta obra hay un sinnúmero de misterios. Mide 460 centímetros de alto y casi 9 metros de ancho. Representa la cena que tuvo Jesús con sus discípulos antes de su muerte. Es muy famosa por los enigmas y secretos que existen. Un ejemplo es el libro de ficción de Dan Brown, El Código de Da Vinci, un libro que gira alrededor de esta obra. En agosto de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, Santa María de la Gracia fue bombardeada. Milagrosamente, la pared donde se encuentra esta obra no sufrió daños. Frente a la última cena está el fresco de la Crucifixión de Giovanni Donato da Montorfano. Castillo Sforzesco. Caminando al norte llegamos a nuestro segundo destino, el Castillo Sforzesco, llamado así porque durante muchos años fue la residencia de la dinastía Sforza, una familia que gobernó en Milán en los siglos XV y XVI. El castillo se comenzó a construir en el año de 1360 y finalizado en 1499. Actualmente alberga un museo de arte. Incluye la última escultura de Miguel Ángel, La Piedad Rondanini, pinturas de Tiziano, Tintoretto, entre otros. La entrada a la plaza exterior del castillo es gratuita y a los museos tiene un costo de 5 euros. Plaza del Duomo. Es la principal plaza de Milán y aquí encontramos a la grandiosa Catedral de Milán, o también conocida como Duomo de Milán. Es una catedral gótica que tardó 579 años en construirse. La primera piedra fue puesta en el año de 1386 y finalizada en 1965. La entrada a la catedral es gratis. A las criptas 3 euros, a la terraza 9 euros a pie y 13 euros en ascensor. Y al área arqueológica en los sótanos 7 euros. Personalmente aconsejo comprar el Duomo Pass, que te permite entrar a todos los lugares por un precio reducido, 16 euros en ascensor para subir a la terraza y 12 euros si subes a pie. En esta página, booking.duomomilano.it, encontrarás toda la información de horarios, costos y recomendaciones para visitar la catedral. No te permiten ingresar con los hombros y piernas descubiertas, incluso si es verano. Ni morrales, ni trípodes, ni comida, ni bebidas. Y prepárate para una revisión exhaustiva. Pero créanme, vale la pena el ingreso. Es una de las catedrales más grandes del mundo, con un aforo de casi 40.000 personas.
La escultura más destacada de la catedral es la de San Bartolomé, del año 1562, por el escultor Marco da Agrate, y es llamativa porque representa al apóstol desollado, colgando su piel de los hombros. En el área arqueológica podemos recorrer los restos de la antigua Basílica de San Ambrosio, del siglo V. De corazón les recomiendo subir a la terraza. Aparte de tener unas vistas increíbles, podemos ver de cerca las más de 130 estatuas sobre sus agujas. Y la más importante, la Madonina. Es el punto más alto de la catedral, 108 metros, y durante mucho tiempo ninguna edificación podía ser más alta que esta. Aquí puedes pasar horas viendo cada detalle de esta impresionante edificación. Por favor, no hagan estas guarradas. Galería Víctor Manuel II. Es una galería comercial con techo de hierro y vidrio, muy similar a la de Nápoles. Por cierto, si no has visto mi video de Nápoles, arriba te dejo una pestaña para que lo visites. Fue construida entre 1865 y 1877. Actualmente la galería alberga varias tiendas exclusivas como Armani, Prada, Gucci, entre otras. Se dice que este tipo de galerías muy famosas del siglo XIX son los precursores de los actuales centros comerciales. Si se van a hospedar más de una noche, aquí les dejo otras recomendaciones. El Teatro de la Scala. Está ubicado al norte de la Plaza del Duomo, conectados a través de la Galería Víctor Manuel II con la Plaza del Duomo, y es uno de los teatros de ópera más importantes del mundo. Para verificar las funciones y temporadas puedes entrar a la página oficial www.teatroalascala.org. En la descripción te dejo los enlaces. Piazza Mercanti. Se encuentra al occidente de la Plaza del Duomo. Es una de las plazas más bonitas de Milán. Alberga varios edificios medievales de la ciudad. Parque Sempione. Es un pulmón de la ciudad, perfecto para relajarse. Está ubicado al lado del castillo Sforzesco. Para los amantes del fútbol, una visita a Milán no es una visita sin ir al estadio Giuseppe Meazza, o también conocido como San Siro. Es el principal estadio de Milán y sede de los equipos Inter y AC Milan. En esta página www.sansiro.net pueden verificar los eventos y comprar los tiquetes online para visitar el museo. Navigli. Es una zona bohemia donde podremos disfrutar de sus canales. Felices viajeros y viajeras, y por último recorrer sus calles. Y bueno, felices viajeros y viajeras, muchísimas gracias por ver el video hasta este momento. Como siempre, suscríbanse, es la manera de apoyar el canal. Nos vemos en el próximo video. Ya dejamos Italia y pasamos a Francia. Vamos por Niza, Mónaco, un pueblo medieval que se llama Esse, y hacer senderismo en el Parque Natural de las Calanques. Pero antes, va a haber un video especial que es italiano para viajeros. Si el video ya existe, por acá dejo la pestaña. ¡Chao! No haberme quedado un ratico más en Niza. En realidad me quedé en Niza porque quería visitar Mónaco,
pero Mónaco era muy costoso,